Hola a todos, bienvenidos a mi programa de televisión digital, Más Nutrición, Alimentación Consciente. Les saludo desde La Serena, Chile. Y bueno, hoy tenemos un programa especial, vamos a cocinar en crudo, así que no necesitamos cocina. Y nada, primero siempre saludar a nuestros amigos del Carro TV, ya que este programa es gracias, se transmite gracias a ellos. Los invito a suscribirse en el canal de Facebook y en YouTube, El Carro TV. Ya somos más de 13.000 suscriptores. Además, saludo a Fundación Mariposa del Caos. Fundación Mariposa del Caos.com es la página que pueden visitar y ser socios. Ayudar a la reinserción es tarea de todos. Estar privado de libertad no es lo mismo que estar privado de dignidad. Hazte socio como nosotros, Fundación Mariposa del Caos.com. Y bueno, este programa llamado Más Nutrición y Alimentación Consciente busca poder ayudarlos a todos a entender la nutrición de una forma más lúdica, entretenida, en donde vamos a hablar de temas de nutrición, desde la salud hasta la enfermedad, de diferentes etapas de la vida, desde los niños a los adultos, adultos mayores, y como este programa lo hacemos todos, también ustedes, pueden ir compartiendo preguntas, dudas, felicitaciones, buena onda, todo lo que quieran, aquí en el video, y nosotros vamos a estarlos leyendo. Y el programa de hoy específicamente, voy a estar con Daniela Andrade. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Carito, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, aquí, esperando la lluvia, nevó un poquito, así que está rico por acá. Qué bueno, qué rico. Bueno, Daniela es profesora de yoga, también... Tú haces como practicas, pero también eres profe de meditación mindfulness. Soy eterna practicante, eterna practicante y eterna aprendiz. En este momento estoy cursando un diplomado, uno de los tantos diplomados que he hecho acerca de la meditación mindfulness, que llevo en esto más o menos 4 años, donde adopté esta filosofía como estilo de vida. Porque finalmente el mindfulness, si lo llevamos a lo que realmente tiene que ser, es un estilo de vida. Claro. Oye, bueno, hoy día, como el miércoles anterior, y ojalá muchos miércoles más, nos va a estar acompañando la Dani, y el día de hoy quisimos utilizar un fruto, porque vamos a hablar de alimentación vegetariana, como introdujimos el miércoles pasado, y hoy queremos darles 3 recetas con los dátiles, ¿ya? El dátil es un fruto que es súper dulce, el que lo ha probado entenderá lo que estamos hablando, y el que no, los invito a probarlo porque es bastante rico. Y las recetas de hoy, se las voy a dejar, va a ser el manjar vegano, ahí están los dátiles, miren, el manjar vegano, la Nutella vegana, que es preparada también con dátiles, y vamos a hacer unas bolitas de dátiles y nueces, para que puedan usar de colación, para el pan, si es que quieren, o solamente con fruta, yo me imagino también que debe quedar muy rico. Como un snack, ¿ya? Claro. Como un snack, ¿cierto? Un snack un poco más saludable. Y para comenzar, me encantaría poder hablar un poco de las propiedades del dátil. Y la Dani nos va a contar cómo por ahí de dónde nace este fruto, porque la verdad es que no lo conocíamos hace 10 años. Yo creo que por caso escuchábamos hablar del dátil. ¿Sí o no, Dani? Sí, yo siento que igual este alimento llegó hace poco a Chile. Este alimento proviene desde el Medio Oriente. Podríamos decir que nació como en Mesopotamia, así de antiguo es, y es una palmera datilera, que posee como unas ramitas llenas de estos gajitos deliciosos, que de alguna u otra manera te ayuda, en el caso, por ejemplo, que quieras tener una alimentación mucho más saludable, en el caso que tengas niños chicos y no le estés dando azúcar, te ayuda a endulzar todo lo que te imaginas, o sea, unos dátiles. Como lo vamos a hacer hoy día, puede ser manjar, lo puedes hacer como una Nutella, lo puedes comer solo en el caso que tengas así como cuando nos baja el azúcar. De repente queremos comer algo dulce y en vez de mandarnos un chocolate que tiene azúcar, que tiene leche, que tiene un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con el cacao, escucha mejor un dátilcito, tres dátiles y yo quedo lista. Sí. Con 3 dátiles. Y tiene una textura bien particular porque es como sí, pastoso, ¿cierto? Entonces sí, genera saciedad. Es como, según yo es como una, se podría decir que es como una mina el cayota. Me he cachado la cayota bien, sí, como hilachera y como claro, bien dulce. Ya, pues, lo mismo pero en chiquitito y
proviene del Medio Oriente, entonces se da en lugares con mucho calor. De hecho, mire, decía que Emiratos Árabes es el que tiene la mayor producción. Ahí están los dátiles. Para el que no lo conoce, es feo pero rico. Eso, es feo pero rico. Pero rico. Hay una canción, ¿no? Soy feo, pero rico, rico, rico. Ya. Oye, pero aparte de ser feo, pero rico, también es rico en propiedades, porque yo, como explicaba la vez pasada, el lunes, con la Nicole, que es la nutricionista que estuve invitada los dos lunes anteriores, el azúcar aporta calorías secas. Ese es el problema del azúcar, que aporta un carbohidrato, azúcar, glucosa, pero no aporta vitaminas, minerales. En cambio, el dátil, lo rico que tiene, es que podemos reemplazar el azúcar por algo que igual va a aportar calorías, ojo con eso, pero tiene vitaminas, tiene minerales. Dentro de las vitaminas que contiene, tiene vitamina A, tiene vitamina C, tiene vitamina E, que es, la E es una liposoluble, es decir, se encuentra generalmente en las grasas, pero este alimento también lo contiene. A pesar de que es bajo en grasa, porque aporta más azúcares, y por supuesto no contiene colesterol. También contiene vitaminas del grupo B, como la B1, la B2 y la B3, ¿ya? Y minerales como el potasio, el magnesio, el calcio, el cobre, zinc, selenio, fósforo, calcio, hierro y sodio. Por lo tanto, como habíamos hablado el miércoles anterior, en general la alimentación vegetariana y más la vegana quedan con falencias de nutrientes como el magnesio, como el hierro, como el calcio. Entonces, este es un buen alimento para incorporar, no para comerse un kilo, pero sí por lo menos para tenerlo dentro como de una alternativa de alimentación, y sobre todo para lo que decía la Dani, como para reemplazar las cosas dulces cuando tenemos ganas, así como el picoteo dulce. Además, aporta fibra. La fibra es como esa parte del alimento que nos absorbe y que nos contribuye en la digestión, en la saciedad, y también ayuda, fíjense, a disminuir el colesterol en sangre, porque es como que en el intestino la fibra atrapa esta grasita y se elimina a través de las heces, ¿ya? Y aporta en fibra unos 12 gramos, por lo tanto es bastante, es igual que una fruta, ¿ya? Es una fuente saludable, como les explicaba, de carbohidratos, es decir, de azúcares, más o menos aporta 100 gramos por porción, ¿ya? 100 gramos de dátiles, es decir, como una taza aprox, como una taza así, como esto, ¿ya? Aporta más o menos 280 a 300 calorías, entonces para que entiendan que no es algo que es bajo en calorías, no, igual tienen que tener cuidado con las cantidades y obviamente dependiendo del objetivo de cada uno, ¿ya? Y algunos datitos así como interesantes sobre los dátiles, es que su contenido de azúcares, ojo con los diabéticos, sí, que no se recomienda para ellos, obviamente en exceso, quizás si tú lo consumes como si fuera una fruta, entendiendo que aporta azúcares como la fruta, en cantidades chiquititas podrías consumirlo, pero hay que tener cuidado ahí con el conteo de azúcares, ¿ya? Y también hay que tener cuidado cuando hay problemas estomacales, como me imagino úlceras, gastritis, etcétera. Ayuda a aliviar el estreñimiento, así como cuando uno usaba la ciruela, así como, hoy no puedo ir al baño, echo a cocer unas ciruelas. Bueno, lo mismo ocurre con los dátiles, por esa gran cantidad de fibra que contiene, y logra combatir así el estreñimiento. Siempre hay que remojar los dátiles, ya, para poder consumirlo. También los minerales que se encuentran en los dátiles contribuyen a fortalecer los huesos, porque yo les explicaba que tenía potasio y calcio, ¿ya? Entonces también contribuyen a combatir la osteoporosis, ¿ya? Entonces, además de tomar leche, el que no tome leche podría ser un buen alimento para entrar dentro de los reemplazos. La anemia, fíjense, por su gran cantidad de hierro también ayuda a combatir la anemia, así que también si usted sufre anemia o sigue una alimentación vegetariana o vegana, es muy recomendable, ¿vale? Ayuda a combatir el cansancio, la fatiga, y eso añade un poquito de energía debido a estos carbohidratos o azúcares de buena calidad. También ayuda a regular el sistema nervioso, y esta es súper importante, Daniela. Eso. Es afrodisíaco natural. Eso. Natural, mira, además. Varios estudios han demostrado que los dátiles son beneficiosos para aumentar la potencia sexual gracias a sus altos niveles de estradiol y flavonoides, que aumentan el recuento de espermatozoides y la movilidad de los mismos. Así que la que tenga problemas de fertilidad, o el hombre, a comer dátiles. Métale a comer dátiles. A comer dátiles, ¿ya? Así que ya saben, ya. Mini dato. Bueno, yo ya... Ajá, dale un dato. Que los dátiles los puedes encontrar con y sin carozo, con su cuesquito, con su semilla. Y yo personalmente... ¿Cómo? Sí, una flaquita. Sí. Chiquitita. Yo personalmente prefiero comprarlos con la semillita.
con carozo, porque los demás se secan mucho. Recordamos que vienen desde el Medio Oriente, o sea, en llegar acá y sin el carozo, sin como este centro de poder más o menos que es la semilla, llegan mucho más secos. Y a veces, dependiendo de tu proveedor, dependiendo del casero, los dátiles ni siquiera necesitas hidratarlos. No más. Sí, vienen más blanditos. Fíjate sí, que el kilo más o menos de dátil debe estar como entre 8.000, 8.500, 7.000 y tanto, dependiendo del lugar donde los encuentren. Dependiendo del lugar, claro. Ese es el valor más o menos, para que lo tengan en consideración. Bueno, y el tema que nos trae hoy día con la Daniela, vamos a partir con la receta del manjar vegano. Fíjate eso. Que acá nos están saludando, la Vale Pino nos pone buenas tardes, Tinina Salazar nos dice buenas tardes, aquí estoy presente viendo el programa. Hola Tinina, ¿cómo estás? Hola Tinina, muchas gracias por estar. Sí, Isabel Martínez Toledo también nos dice hola. Luana Berríos nos dice, ¿dónde podemos encontrar las recetas? Ahora vamos a subir las recetas, vamos a pasar la receta por aquí mismo en el video, así que para que la vean, y la vamos a preparar, o sea, yo la voy a preparar. Vamos a meter las manos en la masa. Marisol Quispe nos dice, aloja, aloja. Aloja. Así que vamos con la receta del manjar vegano. Dale, Dani. Entonces, lo principal de este manjar es que es completamente libre de azúcar. Estoy hablando libre de azúcar añadida, porque como nos dijo la Caro, estos frutos secos tienen mucha azúcar, contienen mucho carbohidrato. Entonces, eso es un punto importante. Vamos a hacer este manjar que, uno, es vegano porque no tiene ningún tipo de alimentos que provenga de animales. Significa que no vamos a hacer un manjar con leche, ¿verdad? Ni leche ni azúcar. Cambiamos la receta y vamos a hacer un manjar que está libre de estos productos provenientes de animales y además libre de azúcar, que eso es súper, azúcar refinada, que eso es súper importante. Sí. Entonces, para nuestra receta de manjar vegano vamos a necesitar una taza de dátiles, como esa tacita blanca que mostró la Caro, agua hirviendo, eso, ahí cae más o menos, la Caro dijo que era más o menos 100 gramos, agua hirviendo, y esto es opcional, puedes poner una cucharadita de esencia de vainilla o canela. Ojalá que sí, la que esté llevando una dieta vegana se cerciore de que esta esencia de vainilla o esta esencia de canela efectivamente es 100% de origen vegetal. Así es. Y bueno, yo tengo la típica, no le voy a mostrar la marca, pero ya la van a cachar cuál es. esa que viene en la botellita. Sí. Entonces vamos, bueno, yo ya hidraté los dátiles. Ustedes si ven, miren. Yo ya los descarocé también, que así como, no sé si lo alcanzan a notar, pero yo creo que sí, van a notar que es como pastoso, como decía la Dani, es como la alcayuta, po. Como una alcayuta chiquitita. Ahí se ve, ahí sí, ¿ven? Entonces queda así como, es bien pastoso, ¿ya? Entonces sí. Esto mismo, esta tacita, lo que vamos a hacer, yo lo hice en mi mini pimer, no compré ninguna máquina especial, vamos a poner los dátiles, yo ya me lavé las manitos. Igual usted se las puede lavar nuevamente. Nosotros estamos aquí. Dato, entonces, súper importante para que recuerden, hidratar los dátiles, porque si no van a estar muy sequitos. Entonces, como la Caro dijo, hidratar los dátiles, colarlos, y después quedan listos para... sacarles el carozo, para que no eche a perder ni el sabor ni tu máquina, y meterlos a tu mini pimer o juguera. Claro. Ahí lo que tengamos, porque no es difícil de licuar, no es difícil de hacer más líquido. Claro, entonces vamos ahora con la preparación del manjar vegano, se la vamos a dejar en pantalla igual, y entonces agregamos los dátiles que ya están hidratados, ya los descarozamos en la procesadora de alimentos, puede ser la juguera, yo ocupé esta mini pimer o maquinita, no sé cómo le dicen, y reservar el agua que con la que hidrataron ustedes los dátiles. Queda como el jugo del huesillo. Claro. Le van a agregar un poquito para empezar un poco la para poder moler, porque la verdad es que, al menos que tengamos una maquinita muy power, si no, nos va a costar más. ¿Cierto? Y otro dato, puede ser con agüita, que quedaría mucho más, como, menos intenso, sino también puede ser para los ultra dulces, así que uno no sabe, podría ser miel. Líquida. Podría ser miel.
Recordar la miel al hacerla líquida, que no hierva, porque ahí pierde todas sus propiedades. Sí, no, no hay que calentarla. Oye, entonces yo voy a hacer un poco de ruido. Voy a meter eso, un dale nomás. Vamos a moler. No me, que no me deje mal la maquinita, vos. Ahí. Eso. ¿Ven? Entonces ahí va quedando, si se fijan, se ve, va quedando un poco más molido, ¿ya? Sí. Vamos a continuar. Con paciencia nomás. Yo le metí guataje, le puse eso. Turbo 15, toda la cuestión. Ahí. ¿Ya? Eso, entonces, con paciencia nomás. Y ir moliendo y agregándole agüita si es necesario. Si quieres, puedes también agregarle miel. Mira, yo le tiré un chorrito y vamos bien. Ahí sí, uno tiene que ir bien. Viendo dependiendo de la potencia. Entonces, ¿ven? Ya estamos. Estamos casi. Estamos. ¿Ah? Sí. Estamos casi. Listo. Yo creo que estamos. ¿Ya? Y a esto, bueno, si ustedes ven que les queda como con trocitos, le agregan un poquito más de agua si es que la máquina empieza a fallar. Y vamos a echar esta esencia de vainilla que no tiene marca, que ojalá sea sin azúcar. Entonces, yo voy a calcular más o menos la cucharadita, ¿ya? Pero no es obligación, el que no quiera lo deja tal cual quedó, ¿ya? Entonces vamos exacto. A volver a meter un poco de ruido. Ya, yo creo que estamos, Dani, a ver. Estamos, súper, ¿ya? Y como esta es la magia de la televisión, y como estamos en vivo, yo me adelanté a la receta, para que ustedes la vean cómo queda, y el manjar de dátiles queda así. Miren, ¿qué tal? Si se dan cuenta, podría perfectamente ser untado en un panqueque, o ser untado en un pancito, con una galleta. Y queda exquisito, o sea, el sabor, miren, lo voy a probar, porque la verdad es que sacrifícate por todos nosotros. Me voy a sacrificar por usted y vamos a probar este manjar de dátiles, que podrían decirle dulce de dátiles también, si no es necesario que le llamemos manjar quizás, pero como para que entendieran que ese es el reemplazo, exacto, para no tener los ¿cierto? Podríamos decirle es el reemplazo al manjar de leche, este manjar vegano, que ¿por qué se le dice manjar? Porque es muy dulce, igual que dulce que un manjar, que un manjar de leche. Es muy bueno, es exquisito. La vainilla le generó un sabor bastante particular, me gustó igual. Sí. Y probarlo igual con canela, me imagino que si a alguien le gusta la esencia de coco, hay esencia de almendra, también podría ser una alternativa. Y ya si nos queremos ir así como en la volada culinaria creativa, para los que están cerca de Lúcuma, porque yo Lúcuma, estoy lejos de Lúcuma, sí. Dátil Lúcuma. Buenísimo. Y queda maravilloso. Queda igual que, sí. De verdad, que queda igual que manjar Lúcuma. Sí. Y lo rico es que, bueno, esto, yo creo que con una taza, bueno, dependiendo de la cantidad de personas que hay en la familia, ustedes lo pueden poner en el refrigerador y les va a durar 7 días más o menos. ¿Ya? Entonces, es una buena alternativa. Sí, es que les dura. Sí, es que les dura 7 días, pero eso dura en el refrigerador. ¿Ya? Claro, entonces, claro. Esta es la receta del manjar vegano o dulce de dátiles, como ustedes quieran ponerle. Y con esta misma receta, para que vean, exacto. Vamos a sacar la Nutella. Cosa es fácil. Sí. Así. Entonces, de aquí mismo, como yo ya molí, ya tengo mi base, o sea, eran los dátiles hidratados, ¿cierto? Eran los dátiles que tenían molidos con la vainilla. Y le sacamos el corozo. Ahora viene la receta, vamos a mostrarles ahí en pantalla la receta de Nutella vegana, que en realidad nosotros le pusimos Nutella, pero no tiene avellana, podrían agregarle avellana también. Sí, ser totalmente. Pero para hacerlo con nosotros, ¿cierto? Vamos a ir con los ingredientes entonces de la Nutella vegana, pero para hacerlo económico, obviamente yo no le puse la avellana, sino que lo que hicimos ponerle cacao. A esta misma mezcla le vamos a poner el cacao. Ya, entonces, del mismo manjar o dulce de dátiles, ustedes van a obtener la Nutella vegana. Súper fácil. Exacto. Entonces, obtienes al tiro otra receta y que queda maravillosa también. Ahí la pueden ver en pantalla. ¿Ya?
Entonces, acuérdense que de esto, más o menos, yo diría que al día, por ejemplo, una o dos cucharadas, es como la recomendación misma para el manjar, consumirla no hay ningún problema, ¿ya? Dale, Dani, tú con la receta de Nutella vegana. Ya, entonces, receta de Nutella vegana, los ingredientes. Tenemos una taza de dátiles, a los cuales le vamos a echar agüita hirviendo para poder hidratarlos. Les vamos a sacar el carozo, vamos a dejar que se hidraten. Se hidratan como en una hora. Yo creo que en una hora es un buen rato para que se hidraten. Y también vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla o canela y dos cucharadas de cacao en polvo amargo, para los que quieran amargo, porque también si a alguna persona no le gusta el amargo, puede ser el cacao dulce y ya. Y ojalá que sea sin azúcar, porque ya estás como utilizando un buen alimento que es rico en ese tipo de carbohidratos, azúcares. Entonces, mejor continuar ahí comiendo sanito, pues, encuentro yo. Dale nomás. Ah, no, y eso, que luego, mismo procedimiento para como el manjar, y ahora lo que agregas es obviamente la cucharada de esencia de vainilla y dos cucharadas de cacao en polvo. Eso es lo que nos falta en esta mezcla. Nosotros ya habíamos avanzado entonces la preparación, porque era la misma de antes, entonces vamos a tomar, yo usé cacao en polvo amargo, ¿ya? Así de simple, para no agregar más azúcar, porque recordad que el dátil igual tiene su buen contenido, entonces vamos a agregar las dos cucharadas de cacao, y ahí usted le puede agregar, le vamos a agregar un poco más. Un poco más, porque dependiendo de la cantidad, yo le voy a tirar un poquito más de líquido, porque el cacao me va a tender a secar un poco la mezcla, para que no se me funda la mini pimer. Y vamos a hacer ruido de nuevo, vamos a mezclar. Dato, entonces está la opción de poner avellanas a la mezcla. Estas avellanas europeas, el año pasado, o el año antepasado, no me acuerdo bien, el año antepasado, fui con una amiga que ya vende Nutella casera, haciendo Nutella, se comprenderás que me abrió la mente a cómo usar de otras maneras la avellana también, pues, donde sí. Yo vivo igual hay hartas avellanas. Las avellaneras. Claro. Allá vamos a meter avellana dando vuelta. Mete nomás. Buenísimo. Miren qué tal. Entonces es lo mismo, pero no es igual porque tiene cacao. Exacto. ¿Ya? Entonces, como la magia de la televisión, yo ya avancé y miren. ¿Ah? ¿Qué tal? Miren cómo quedó. Se ve delicioso. Acá. Se quedó delicioso. Es que exquisito. Yo lo voy a probar. Porque yo ya dije que yo probo. Vamos a ver. ¿Qué tal? Muy bueno. Es delicioso. No. O sea, a mi gusto, miel no necesita. Y en realidad el cacao amargo está bien. Porque me imagino dulce. ¿Cómo queda? Yo soy dulcera. Entonces, pero yo creo que ahí estamos más que suficiente de azúcar, ¿sí o no? Sí, yo igual lo encuentro. Buena idea, por ejemplo, a mí se me ocurre hacer unos panqueques con harina integral, para no usar harina blanca, harina integral, y agregarle este manjar o la Nutella vegana, qué rico. ¡Yami! O una torta, familia, de repente, para sorprender a tus cachorros o a tu pareja en el día de su cumpleaños, no sé, poder hacer algo distinto, no sé, pero típico, que el manjar, que la mermelada, de repente es algo distinto y saludable, que lo mejor. Y lo rico es que tiene esta textura súper como humectada, pastosa, rica, muy, muy agradable, muy agradable. Sí. Así que se las recomiendo y bueno, si les dura, la duración en refrigerador es de 7 días. ¿Ya? Es de 7 días más o menos, para que tengan ahí la idea, si es que dura, ¿ya? Y como última receta, que vamos a usar exactamente la misma base, ahí vamos a ir con los ingredientes de la receta de bolita de dátiles y nueces, o sea, de la misma obtenemos 3, ¿ya? Exacto. Quisimos hacer esto para que tenga la versatilidad y
entiendan que al final es súper fácil hacer cosas dulces pero más saludables, no tener que usar como tanto químico y cosas así. ¿Ya? Así exacto, que, tener la opción al menos. En pantalla ya pueden ver la receta de bolitas de dátiles y nueces, y ahí la Dani nos va a decir la receta, los ingredientes. Ya, entonces, los ingredientes. Vamos a necesitar una taza nuevamente de dátiles, una taza pequeña que pueden ser 100 gramos de dátiles, agua hirviendo para hidratar los dátiles, luego le sacamos el carozo nuevamente, y vamos a necesitar una cucharada de esencia de vainilla o canela, y 2 cucharadas de cacao en polvo amargo, coca rallado o sésamo, y 1 taza de nueces. Las nueces también se pueden reemplazar por maní, ¿cierto, Caro? Sí, por maní, por cualquier fruto seco, por almendras. Almendras, si sí. ¿Ya, entonces? Hoy se me acaba de ocurrir echarle como un, en vez de aceite, de una esencia de vainilla, echarle esencia de almendras, que llega como amareto. Claro. Sería rico. Súper tentada. Presentar, claro, hoy la cuestión rica. Entonces yo aquí tengo la taza de nueces, ¿ya? Entonces vamos a agregar las nueces. Lo otro que pueden hacer si es que el procesador no tiene mucha fuerza es hidratar las nueces de igual forma, cosa de ayudar un poquito a que el procesador pueda moler. Aquí hablando. Vamos a ver cómo se comporta el mío, porque en esto no lo probé, ¿ya? Voy a ir agregando a poquito las nueces para no fundirlo. Porque si se ven es pequeñito, pero oye, que me salva. Lo vamos a probar después con la mantequilla maní. Vamos a enseñar a hacer mantequilla maní, ¿les tinca? Sí. Porque pucha que es cara y en realidad hacerla en la casa tampoco es difícil si es que tenemos esto. Voy a meter ruido nuevamente. Mete ruido nomás. Oye, ni se achuncha. Chiquitita, pero empeñosa. Buenísimo, miren, vamos bien, ya se van mezclando. Ya la idea es que la pasta va a ir quedando un poquito más espesa, entonces de esa forma vamos a obtener la consistencia para poder hacer estas bolitas. Recordar que son bolitas igual energéticas, quiere decir que tienen sus buenas calorías, ¿ya? Vamos, súper. Le voy a empezar a agregar el resto. Ustedes saben que estamos en vivo. Desde La Serena, la Dani está en Chillán. Tuvo nieve, qué envidia, qué rico. Sí. De Chillán, 80 kilómetros hacia la montaña. En Las Trancas, ¿verdad? En Las Trancas. Buenísimo. Voy a meter ruido nuevamente. Mete ruido nomás. Contar y qué bueno eso. Oye, y también importante que ustedes pueden moler las nueces la cantidad que quede, o sea, si quieren dejarlo bien puré, y pueden también no molerlo tanto y que queden como trocitos, también es una buena opción, como para mascarlo, así sí. Que me imagino ese crunchy así como de la nuez, o sí. Del maní, o de la avellana, ¿ya? De lo que ustedes tengan. Sí. Ah, y otro dato, para hacer las bolitas, huelar las manos para que no se te pegue. Ya, perfecto. Y si no, por ejemplo, si tienes aceite de coco, también te puedes echar aceite de coco en las manitos. Así se despegan. Sí, y no pues, se pega. Claro. Ya voy a meter ruido de nuevo. Perfecto, vamos, súper. Ya, listo. Vamos a ver qué tal. Permiso, yo voy a meter el dedo. Vamos a probar la mezcla. Mmm, qué rico queda, ¿no? Es como la nuez. Me recordó al higo con la nuez cuando uno pone un higo. Sí. Rico. Ya. Dato. Cacha que los dátiles son ultra versátiles. A los dátiles puedes hacer incluso
comidas saladas, agridulces con este producto. Además, pues, por ejemplo, rellenarlos con una nuez, o con almendras, o con maní, y bañarlos en chocolate. Tienes mil formas de poder hacer o de poder jugar con este alimento, que es una súper buena como opción en el caso que quieras dejar de comer azúcares, por ejemplo. En el caso que quieras, azúcares refinados, vuelvo a decir, porque este alimento sí tiene harta azúcar, tiene harto carbohidrato. Tiene harto carbohidrato. Lo que voy a hacer yo ahora, voy a agarrar entonces, dentro de la preparación, voy a agarrar el coco rallado. Puede ser eso. Sésamo también, se me ocurrió sésamo. Linaza, sí. Chía, lo que ustedes quieran, po. Amaranto, puede ser. ¿Cómo se llama este chiquitito? Amaranto, ¿qué le dice? Es ultra versátil. Y si ya obviamente quieren como jugar más, puede ser, claro, anda. Mal. Ponerle más color, podría ser. Yo creo que me va a faltar nuez, porque me quedo muy pastoso, ¿no? Sí, yo creo que te va a faltar nuez. Porque más o menos para que la mezcla quede más o menos homogénea y como semidurita, pues hay que seguir como sí, agregándole ahora... el fruto seco. Claro, el fruto eso, seco. Ahí es. Eso. Y después va a dar la consistencia, perfecto. En el caso, por ejemplo, que queramos darle más consistencia, le echamos maní. Ahí queda mucho más durito. Ya, no quedó tan mal. Perfecto, perfecto. No quedó tan mal. Y yo me ayudé con la cuchara, más fácil. Claro. Pero efectivamente ustedes agréguenle en la casa más nueces, o más maní, o más almendra, lo que ustedes tengan de fruto seco, porque de esa forma les va a ayudar a formar las bolitas, porque si no, efectivamente... Claro. Está peludo. Esto es como jugar con arena. Y lo otro es que, en el caso, por ejemplo, que la Caro dijera, ¿sabes qué? Ya no quiero más bolita, le queda esa pasta o ese manjar nuez. Claro. Para ponerle, ¿no?, al pancito, para rellenar el panqueque. Qué rico. Imagínate un brazo de reina en vez de manjar, con un manjar de dátil. O, no sé, un ¿esto cómo se llaman los...? Alfajores en vez de manjar, un manjar dátil. No, exquisito. Exquisito. Y aparte que piensen que la taza rinde harto. O sea, miren todo lo que logré con la taza. N. Es como harto. Así que, bueno, ahí están las bolitas. Para agregarles más. Igual el coco ayuda bastante a secar. Vamos a probarlo. ¿Qué pasó? Otra idea. Por ejemplo, si no tienes coco, puedes la misma nuez no hidratada, picarla, así como molerla, y eso mismo usar para formar la bolita, en vez del coco. Buenísima. Buenísima idea. Oye, sí, me sabó la otra. Me encantó la receta. Ahora, ¿cuánto puedo comer más o menos de esto? Obviamente, siempre va a depender... del requerimiento de cada uno, o sea, cuánto gasto, y eso lo pueden saber. Hay como un promedio diario, más o menos son 2.000 calorías, se calcula, pero también hay que recordar que la situación que estamos actualmente, estamos gastando menos energía, y como estamos gastando menos energía, tampoco conviene comer tanto, ¿ya? Entonces yo les recomiendo calcular más o menos, para nosotras, por ejemplo, que tenemos más o menos la misma edad, etcétera, más o menos deberíamos calcular unas 1.800 calorías si es que no nos estamos moviendo mucho, ¿ya? Y si es que nuestro objetivo no es bajar de peso, sino que mantenernos, ¿ya? Y ahí uno va aumentando más o menos en la medida que te estás moviendo más, por supuesto, y todo va a ir aumentando el requerimiento, ¿ya? Voy a dejar ahí. Para que es súper importante que las personas como que se acerquen a un nutricionista, que en el caso que quieran, como, no sé, tener algún tipo de dieta, o no para bajar de peso, sino como para mejorar este estilo de vida, o como, por ejemplo, ¿sabes qué? Onda, quiero cambiar completamente, no quiero comer más azúcares, ir a un nutricionista, pedirle ayuda acerca de eso, ¿cuánto es realmente el azúcar que debo consumir? Porque claro, todos tenemos estilos de vida distintos, todos estilos de deporte también, o sea, todos practicamos deporte de manera distinta, entonces... Claro. Evidentemente que la persona que hace más deporte quizás podría, de alguna manera, comer un poco más de este tipo de alimentos,
porque lo va quemando rápidamente, y al ser carbohidratos es la quemada de primera, como de punch, ¿verdad? Como la que necesitamos cuando estamos haciendo deporte. Así es como la primera energía que se utiliza Exacto. es la glucosa y obviamente el dátil nos entrega un azúcar de muy buena calidad, como decíamos al principio del programa, que yo recomiendo totalmente en reemplazo de los dulces, los azúcares, pero tampoco significa abusar porque tiene todas estas propiedades, porque de igual forma aporta su buena cantidad de calorías, ¿ya? Exacto. Bueno, y yo, Dani, a mí me gustaría, porque el programa nos trae aquí con recetas, nosotros hablamos de alimentación vegetariana, y me gustaría que como que todos nuestros programas terminaran en una meditación, porque creo que estamos súper como con todo lo que está ocurriendo, nuevamente todos estamos en la misma situación, andamos medio estresados, medio cansados, más trabajo quizás para muchos, o trabajo de una forma distinta que no estabas acostumbrada y eso también agota, ¿cierto? Entonces, me gustaría que lo hiciéramos así como en todos los programas, nuestra finalización, los 10 minutos, los últimos 10 minutos, que le contemos a la gente qué es la meditación mindfulness y cómo lo podríamos hacer como una rutina a diario, porque al final la idea del mindfulness, por lo que yo entendí, es que ojalá uno lo hiciera un hábito, ¿cierto? Exacto. La meditación mindfulness tiene tres prácticas como establecidas. Primero es la práctica informal, es la primera práctica o el primer acercamiento que deberíamos tener, y es esta práctica en que transformamos como temas cotidianos, como por ejemplo peinarnos, lavarnos los dientes, lavar la loza, aspirar, hacer la cama, lo transformamos en un momento consciente. Eso significa que mientras estamos haciendo esto, solo nos concentramos en el acto de, por ejemplo, lavarnos los dientes y en nuestra respiración. Entonces, no sé si les ha pasado, pero de repente yo estoy lavándome los dientes o peinándome y pensando en cualquier cosa. Pienso en todo lo que tengo que hacer después cuando termine de lavarme los dientes, o cuando termine de peinarme, o cuando termine de hacer la cama. Claro. Entonces, la idea es que empecemos de a poquito a introducir este estilo de vida, donde nos ayuda a vivir el presente, a habitar el presente, a habitarnos además como en lo que somos, en aceptación, en compasión, en amor profundo. Entonces, de alguna manera, el mindfulness no es solo estos ejercicios como prácticas formales, etcétera, sino podemos meterlo en nuestro día a día con los actos cotidianos. Y eso es lo que me gustaría que dejáramos como una invitación a las personas que nos están viendo, para que también que eligieran un solo, no sé, por alguna tarea cotidiana, como por ejemplo cepillarse el pelo o los dientes, y pudieran hacerlo de manera consciente. Significa estando en tu respiración, habitando el presente, sin tratar de cambiar lo que está sucediendo, sino durante esos 3 minutos que se aconseja que nos lavemos los dientes, estar en total. En mente plena, en conciencia plena, en el momento aquí y ahora. Claro, que al final eso yo creo que es lo que nos cuesta en esta vida que es tan loca, agitada, que vamos de un lado a otro, que siempre estamos pensando en lo que viene y muchos también se quedan pegados en lo que fue, pero no nos preocupamos de vivir en lo que estamos. Pues, entonces, Exacto. me encanta eso, el tema de la meditación, que es conectarte con el ahora, con lo que estamos sintiendo ya, porque es parte de la vida, o sea. Claro, quizás una forma de evadir sería pensar siempre en el futuro, pero también hay que vivir lo que está ocurriendo ahora, disfrutar los niños, por Exacto. ejemplo, ahora que estamos más en la casa, a mí me pasa que yo trabajo en general todo el día, salgo todo el día, en la mañana, en la tarde, vuelvo a almorzar, corro. Y ahora con todo esto también he estado más obligada, digo obligada porque efectivamente partió así, a estar aquí en la casa, pero de alguna u otra forma agradezco la oportunidad de poder estar con mis hijos, por ejemplo, que por ejemplo no podría haber estado en esta situación de otra forma porque yo no me hubiese dado permiso. Claro. ¿Cierto? Porque, claro, pues cuesta desconectarse. Entonces, aprovechar este aquí y ahora. Entonces, Dani, tú me guías y yo medito contigo. Ya. Entonces la meditación que vamos a hacer hoy día, aparte de esta tareita que les dejé para que la revisemos en el próximo capítulo, de encontrar una actividad cotidiana simple y transformarla en una práctica informal de mindfulness, ¿ok?
Entonces esa va a ser la primera tarea. Y la segunda, vamos a hacer una meditación de la práctica formal del mindfulness, que nos ayuda mucho en los momentos que necesitamos, de alguna forma, aterrizarnos. Ya. En los momentos que necesitamos intencionar, por ejemplo, conectarnos con nuestros tres cuerpos, cuerpo físico, mental y espiritual, y además intencionar el día, por ejemplo. Sabes que yo me siento, hago esta meditación e intenciono mi día. Entonces nos vamos a sentar en postura simple de meditación. Si estamos en una silla, tenemos que poner los pies apoyados en el piso. En el caso que nuestra silla tenga respaldo, podemos apoyarnos en el respaldo sin cargarnos hacia atrás. Lo importante es que los isquiones, son los huesitos de los glúteos, estén bien apoyados en la silla o en el piso donde ustedes van a estar. Me espera un segundo. Se nos fue la Dani. ¿Qué le pasó? Ahí Entonces nos sentamos en postura simple de meditación. Nuestras manos caen relajadas sobre nuestras rodillas o puede ser sobre nuestros muslos. Vamos a ir lentamente cerrando nuestros ojos y vamos a respirar inhalando profundamente y exhalando suavemente. En el caso que necesites mantener tus ojos abiertos, puedes hacerlo también. Y si te das cuenta que te desconcentra demasiado tener los ojos abiertos, puedes volver a cerrarlos. Recuerda que esta meditación y todas las meditaciones es un camino personal, es un camino íntimo, es un camino que solo tú lo transitas. Así que ve encontrando la comodidad para tu meditación. Oye, Dani, una pregunta que me surge ahora. A ver, dime. ¿La inspiración tiene que ser por la nariz o puede ser por la boca? ¿Cómo es la respiración? Siempre la inspiración es por la nariz. Podemos, dependiendo del objetivo que queramos abarcar, podemos ir exhalando por la nariz o por la boca. Lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a inhalar por la nariz, profundo, profundamente, y por la nariz vamos a exhalar suavemente. Permite que lentamente la respiración y la inhalación sea tu maestro. Observa cómo se encuentra la respiración el día de hoy. Y nos enfocaremos, vas a ir a enfocar toda tu mente con atención plena en la piel de las fosas nasales. Entonces, cada vez que inhalas, vas a sentir este aire frío. Este aire frío que entra por tu nariz, y cuando exhales, este aire tibio que sale desde tus pulmones hacia el exterior. Enfócate en eso. Enfócate solo en lo que estás viviendo en este momento. Si pensamientos vienen a tu mente, déjalos pasar. No los juzgues, no los pesques, solo déjalos pasar, después los vamos a retomar con nuevas herramientas. Enfoca tu mente en tu respiración, todo tu foco, todo tu dristi en la respiración. Entonces vamos a ir desde afuera hacia adentro. Primero vas a observar, visualiza tu cuerpo físico, cómo se encuentra el día de hoy. Este cuerpo físico material con el que logramos sentir, aprender, poder conocer el medio ambiente donde nos desarrollamos a través de nuestros sentidos. Si hay alguna molestia, vea esa molestia, intenta modificar tu cuerpo para que puedas eliminar esta molestia. Observa tus órganos internos, recorre tu cuerpo. Recorre tus extremidades, tu cabeza, tu pelo. Y en tu próxima inhalación vamos a ir un poco más adentro. Ve a tu cuerpo mental, tu cuerpo psíquico o emocional. Aquí donde aprendemos, donde ocurre esta magia del aprendizaje, donde ocurre la magia de nuestro poder psíquico. Dirígete hacia tu cuerpo mental, cómo se encuentra el día de hoy. ¿Cómo están los flujos de pensamiento? Hay demasiados pensamientos en mi mente, hay demasiadas cosas en las que tengo que pensar. Bueno, vamos a dejarlas por un minuto
no más de un minuto fuera de nuestras vidas, para luego retomarlas con altura de mira, con otras herramientas. Relaja tus ojos, relaja tu cara. Observa este cuerpo físico. Observa este cuerpo mental. Y por último, vamos a ir un poco más profundo, vas a observar tu cuerpo espiritual, tu cuerpo energético. Lo vas a visualizar como una luz en el centro de tu pecho, donde en cada inhalación, esta luz va a ir creciendo hasta abarcar todo tu cuerpo, hasta abarcar toda tu existencia. Incluso, tanto inhalamos y tanto exhalamos que este cuerpo energético va a salir de ti, te va a envolver como en una burbuja. Y de la unión de estos tres cuerpos, vas a visualizar tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, psíquico, emocional y tu cuerpo espiritual, van a nacer las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Qué es o qué me motiva en el día de hoy? ¿Por qué estoy aquí el día de hoy? ¿Qué es lo que me motiva? La segunda pregunta, ¿qué deseo ganar o qué deseo obtener el día de hoy? ¿Qué es lo que quiero obtener? Y la tercera pregunta, ¿qué es lo que anhela mi corazón? Entonces escucha la unión de, estas, de tus tres cuerpos que están de acuerdo en, esta, en estas respuestas. ¿Y qué es lo que te responden? ¿Cuál es tu objetivo el día de hoy? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Y qué es lo que anhela tu corazón? De esta manera podemos intencionar nuestro día. Una vez que tengas esas respuestas, una vez que vinieron a ti esas respuestas, de la unión de tus tres cuerpos, en calma, en tranquilidad, en conciencia, en presente, vas a juntar a tus manos al centro del pecho. Anjali Mudra. Dedos pulgares tocan el esternón, dedos mayores apuntan hacia el cielo y los dedos pequeños hacia nosotras como una unión. Bajamos nuestro mentón en señal de oración y le vamos a dar las gracias al universo por permitirnos estar aquí juntas, entregando nuestros conocimientos, pudiendo ayudar a más personas, pudiendo darles herramientas para que tengan una mejor calidad de vida. Y todo desde nuestra experiencia, todo desde nuestro conocimiento. Le damos las gracias a todos los maestros que me han permitido estar aquí el día de hoy entregando los conocimientos que yo y la meditación. Y muchas gracias a ti, amiga mía, querida, por acompañarme hoy día. Gracias, oye, feliz, me encantó lo que dijiste de unirnos también en el amor. Yo creo que esto, bueno, la meditación tiene que ver con eso, con quererse y hacerse cariñito por dentro. Y a eso lo invitamos nosotros hoy. Si no pudieron meditar ahora, véanlo, aprendan. Lo importante es que aprendan a meditar y a conectarse con ustedes, porque lo que estamos viviendo ahora creo que lo amerita. Ya es otra herramienta fácil que quizás no hemos incorporado como un hábito, pero sería súper bueno para que nos mejore la calidad de vida. Así que te agradezco a ti, amiga, Dani, gracias por estar los días miércoles con nosotros, las recetas quedaron exquisitas, y la próxima semana los dejo invitados para el día miércoles, vamos a hacer una receta vegetariana, pero salada, así que para que estén atentos, ahí nos vamos a ver por esta misma vía, ¿ya? Nos despedimos entonces, los invito a suscribirse al canal de YouTube del Carro TV y de Facebook, y a este socio también de Fundación Mariposa del Caos. .com. Chao, que estén bien. Chao, hasta el próximo miércoles. Chao, amiga.